El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, a través de un trabajo articulado con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Autoridad Portuaria Estatal de El Salvador, exploró nuevas alternativas para poner en funcionamiento el proyecto de operación del ferry entre El Salvador y Costa Rica lo antes posible. Esto surge como respuesta a las afectaciones que han tenido las exportaciones e importaciones del país debido a la pandemia del COVID-19. Como se ha informado, el puerto de Caldera se encuentra colapsado desde 2017. Sumado a eso, su diseño original, que data de los años 70, no cuenta con las condiciones necesarias para brindar el servicio del ferry, por lo que el gobierno está en conversaciones con el Banco Centroamericano de Integración Económica para consolidar una cooperación no reembolsable a fin de acondicionar predio para la operación del ferry entre ambos países, préstamo que aún se encuentra en trámite. En esta nueva propuesta, se establece que mientras se acondiciona toda la operativa del puerto de Caldera, el ferry operaría entre Puerto de la Unión en El Salvador y el muelle de Golfito aquí en la región Brunca, este último operado directamente por el INCOP, el cual cuenta con el predio adecuado para poner en operación este servicio de forma inmediata. Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del INCOP, señaló que las instalaciones de Golfito están listas para operar este servicio. En este momento estamos en contacto con diferentes operadores para conocer su interés y los plazos que manejan para conseguir los barcos para tener un panorama más claro de cuándo exactamente se podría habilitar este servicio. En los próximos días, el INCOP estaría recibiendo los perfiles de potenciales operadores interesados en prestar este servicio. Una vez que se cuente con dicha información, se realizarán las revisiones correspondientes para conocer la disponibilidad con la que cuentan estas empresas para operar estos barcos de manera expedita. No obstante, se estima que este servicio se ponga en marcha en un plazo aproximado de 4 a 5 semanas, posterior de revisar las ofertas. Asimismo, por su ubicación estratégica, se espera que el servicio de ferry sea trasladado del muelle de Golfito a Puerto Caldera, una vez que esta terminal reúna todas las condiciones necesarias para su funcionamiento.